Saludos televidentes de YouTube, es su barbero Jeffrey, el barbero master. Es jueves, tempranito en la mañana, vamos a laborar como siempre. Y pues ya prendí todas las luces. Es muy importante tener las luces. Las luces, como siempre he dicho en mis otros videos, es sumamente importante porque el balance de luz, especialmente cuando va a ser un desvanecido a los lados, es recomendable que tenga bastante claridad, ¿verdad? Y pues tenemos ya todo preparado, las máquinas, como pueden ver. Yo puse en mi Instagram una foto anoche donde hay muchas máquinas. Y yo sé que muchos van a malinterpretar, van a decir: Jeffrey, sí, pero tú tienes muchas máquinas. Como yo siempre he dicho, el hecho de que yo tenga muchas máquinas no significa que ustedes tienen que comprarlas todas y las necesitan todas. Yo, como hago este contenido de YouTube para ayudar, sacar de dudas a algunos de ustedes, he comprado, no solamente para mí, para probar y eso, pero no es que yo me he volvido loco comprando, sino es para tener contenido en este canal y segundo, para ayudar a los que tienen dudas sobre las máquinas. Como pueden ver, yo ahora mismo aquí arriba tengo como 4 o 5 máquinas, pero las más que yo sigo utilizando en estos momentos es la Senior y la Ergo, en realidad, dos máquinas. El hecho de que las tenga ahí y que no las use no significa que no las uso. De vez en cuando llega un cabello que quizá no me brega bien con la Ergo o con la Senior, pues entonces la utilizo. Pero en todo caso, de lo que quiero referirme, tener tantas máquinas, nos volvemos locos comprando máquinas, como siempre he dicho en mi frase. Ahí lo dice, no es la flecha, o sea, no es la máquina, es el barbero, ¿entiendes? Espero que cada uno de ustedes entienda lo que quiero referirme. Otra cosa muy importante, utilizar las máscaras, muy importante, las máscaras, muy importante. Estamos bregando todavía con un enemigo invisible, me repito, porque este servidor, desafortunadamente, con todo y todo, me llegó a dar. Y pues, para protegernos y ayudarnos y que no le suceda a ninguno de ustedes lo mismo, pues, le digo siempre lo mismo, protéjanse. Estos son unos brazos plásticos. La razón por qué me lo pongo es porque, recuérdense, a veces nosotros el pelo le cae en los brazos, el pelo picado, tendemos a limpiarnos o qué sé yo. Eso para protegerme, o si tiene una camisa larga y proteger su ropa, pues yo me la pongo para protegerme de todo. Y como pueden ver, esta es mi rutina todas las mañanas. Otra cosa, siempre denle gracias a papito Dios. Si le dio otro día más, denle gracias a Dios. Oren, muy importante. Esto yo lo utilizo porque, recuérdese, yo tengo abanicos en los dos lados porque a mí me gusta sentir el aire, ¿verdad? Y uno recortando, el pelo puede caer en el ojo y pues uno va a estar de cada rato limpiándose los ojos, y lo primero que te dicen que no te toque los ojos para proteger los ojos, para que no le caiga ningún tipo de pelo o gotita de alguien que esté infectado. Me pongo la máscara. Ya yo me acostumbré. Y por último, si no tiene mucho dinero, yo lo que le digo es que después que termine de recortar a alguien, limpie las manos con un hand sanitizer o con agua y jabón, los guantes. Para el que no tiene mucho dinero para seguir cambiando los guantes, pero si tienes lo suficiente para comprar guantes y cambiar guantes de cada ratito, pues mejor todavía. Y aquí estamos todos preparados, ¿ok? Otra cosa muy importante, si tienen Lysol en la capa, cada cliente que vaya a empezar, échesele la capa. Y pues como estaba diciendo, cada vez que termine con un cliente, cojan su Lysol, échesele a la capa. Échaselo a la capa de usted también. Al que no tiene mucho guante, después de terminar cada cliente,
Si no tiene un lavamano o no se puede lavar las manos, les recomiendo un potecito de eso, desinfectante de mano. Y antes de empezar el otro cliente, otra cosa muy importante, por ejemplo, ya yo terminé mi cliente media hora de lo que yo me suelo tomar con él, ya que él se hizo más que un desvanecido. So ahora tengo tiempo para, no solamente ya limpié, desinfecté, ahora voy a llamar al próximo, dejarle saber, o no llamarlo, mandarle un texto al próximo y dejarle saber que quiere venir, ya que ya terminé, que si quiere venir un poquito más temprano. Eso ayuda a avanzar el procedimiento. So así sigue, si termino con el otro más rapidito, va acumulando más tiempo. Así, si alguien necesita un espacio, puedo facilitarle ese espacio. So, por eso es que me gusta a cada recorte, no importa si es un cerquillo o un recorte completo, me gusta de darle 45 minutos a una hora. Entonces, pues aquí le estoy mandando un texto. Ok, muchos me han preguntado, Jeffrey, si tengo que tres máquinas, solamente con tres máquinas para empezar a recortar, ¿qué tres máquinas tú me recomendarías? Pues aquí yo le tengo estas tres máquinas. Aquí está la afeitadora Andy Pro Foil Plus, aquí tenemos la Andy T-Aligner inalámbrica y la Senior inalámbrica, la que salió en el 2018, la primera. La razón, obviamente vas a necesitar una para ser desvanecido, que tenga la palanquita. Para los que quizá no tengan conocimiento de máquinas y están empezando, tengo que explicarme. Máquina para ser desvanecido que tenga la llavecita o palanquita, eso que está ahí, ¿verdad? Esa la recomiendo. La razón por qué yo la recomiendo, simple. Este yo le digo el tanque de guerra. Le mete a todo tipo de pelo, o sea, tiene un peso moderado, diría yo. No es tan liviana ni tampoco tan pesada. Está entre medio, es pequeñita, tiene buena potencia. Sí, un poco ruidosa. Ese es el único defecto que yo notaba en ella. A mí no se me calienta, no sé a otras personas, todo depende del tiempo que tú lleves utilizándola o que avanzado tú eres recortando. Eso depende también mucho porque si se calienta o no. La otra máquina, la T-Aligner Andy. La razón tras de esta es simplemente por su cuchilla. Es una cuchilla, si no te gusta estar pasando la máquina tantas veces y quiere algo que no se encaje, que no lastime al cliente, que sea cómodo en tu mano y ya estás conocido con algo como la fuela de cable, esta para mí es excelente, trabaja excelente, tanto para hacer limpiar a los lados, también los cerquillos, muy buena. Y una afeitadora vas a necesitar, y pues esta, obviamente los repuestos son fáciles de conseguir, estas son más duraderas, precio excelente, es liviana, tiene buen agarre. Cada una de estas dos máquinas, excepto la Senior, tiene su estación donde se carga. Eso es muy importante. A veces cuando uno está en la rapidez, pues uno está buscando algo que no tenga que estar buscando el cable y conectándolo, aunque eso es una caballa, como dicen por ahí. Pero con esta, al tener la estación, más que tú la pones y ya está cargando. Lo mismo con esta. Ya para la Magic Clip ya están saliendo estaciones donde se pueden cargar. Yo personalmente pienso comprármela para probarla, pero en realidad pues estas son las tres máquinas que yo les recomiendo para alguien, ya sea que está empezando o no está empezando. Esta vale unos $55, esta vale unos $129, esta cuando salió en unos $225. Recuérdese que los precios todos cambian, eso depende del lugar y de la persona. Ok, so, esta para los que me preguntan, Jeffrey, si tienes que quedarte con tres máquinas, una afeitadora, un trimmer y una para máquina de hacer desvanecido, la Senior. Ahí están esas tres.